En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Quiero darle la bienvenida al señor ministro, al director de presupuesto, a los sectorialistas, a todos los asesores que nos acompañan, al subsecretario. Esperar que el trabajo que vamos a realizar en estos próximos días sea lo más eficaz posible. Como método de trabajo, nuestra intención es poder trabajar mañana y tarde del día lunes, martes y miércoles. Dependiendo de la evolución de lo que ocurra estos tres días, veremos si logramos terminar el miércoles o no. Confiamos en la buena voluntad para que eso ocurra. Adicionalmente, quiero recordar que la norma general con la cual vamos a operar es que las indicaciones se presentan antes del inicio del debate sobre las partidas, con excepción de lo que ocurra esta mañana, por cuanto queremos asegurar que todos tengan el tiempo y si hay alguna partida que alguien hoy en la mañana quiere prestar una indicación y no ha tenido el tiempo, vamos a permitir que se haga en paralelo al debate, pero la regla general es la indicación antes del inicio de la partida. En tercer término, si es que hay indicaciones que se repiten en los diferentes ministerios o diferentes servicios, vamos a proponer tener un debate sobre el punto y no repetir el mismo debate en todas las partidas. Esperamos que eso sea posible. Antes de entrar a ver las partidas en particular, lo que sí queremos es ordenar cuando nos gustaría que con el gobierno nos puedan colaborar para tener la presencia de algunos de sus colegas, que creemos que es de importancia. Por cierto, de interior, que queremos ver esta partida hoy en la tarde. De economía, mañana por la mañana, como punto que van a estar en el centro de nuestro debate. Y lo más probable es que fuese mañana en la tarde, educación. Antes de entrar en el debate en sí, le ofrezco la palabra al señor ministro. Si es que quisiera plantear algo antes del inicio de nuestro debate, le ofrezco la palabra. Presidente, bueno, en primer lugar, manifestar la disposición del Ejecutivo de poder tener esta discusión, este debate presupuestario en los mejores términos y ojalá poder conseguir un acuerdo para la aprobación del presupuesto. Hemos tenido una serie de conversaciones, hemos escuchado las opiniones tanto de los parlamentarios de oposición como los de Chile Vamos y entendemos que hay temas donde que son más sensibles, donde hay más preocupación y estamos dispuestos a escuchar. Respecto de los colegas ministros, haremos nuestro mejor esfuerzo para que ellos puedan concurrir acá. Esto en los términos de que, y dependiendo de cómo vaya yendo la discusión acá también, ¿no es cierto?, para ver los tiempos de ellos. Y respecto a los tiempos que usted plantea, presidente, ojalá que podamos de aquí al miércoles, ¿no es cierto?, tener la discusión de todos los temas para poder dejar el día jueves como un día de análisis, si esto fuera posible. Así es que eso, presidente, y siguiendo con el cronograma que usted está planteando. Muchas gracias, ministro. Ministro, quiero compartir con usted que en materia de información, quiero lamentar de que alguna información esté llegando a última hora, porque hace difícil un debate responsable. Los debates de información, la información sobre tesoro público, distribución, es algo que habíamos solicitado y hace muy difícil un debate serio y responsable cuando llegan a última hora. Y también entiendo que aún persiste una disparidad de cálculos
sobre las bases que se utilizan para los debates asociados a esta ley, tanto por las magnitudes de los reajustes, por un lado, de cuál base se usa, versus qué base se usa para hacer el cálculo de lo que son la reducción de déficit, tendiendo hacia la propuesta de un superávit estructural en el mediano o largo plazo. Ahí tenemos todavía discrepancias, quiero compartirlo como un tema general que se planteó en el debate inicial. Señor ministro. Sí, presidente, respecto a los requerimientos de información, que eran varios, nosotros hemos intentado atenderlo de la mejor forma posible y entiendo que el día miércoles, después de almuerzo, se enviaron, completamos, porque se habían enviado antes también, y se completaron los requerimientos, incluyendo la partida de tesoro público. Eso llegó el día miércoles, después de almuerzo, a la comisión. Entiendo que es así. Ahora, es cierto que hubo dos días que conspiraron, jueves y viernes, conspiraron contra el análisis debido a estas partidas. Pero sí entiendo que la información ya se entregó. Llegó recién esta mañana. Y esa es la dificultad. Y me va a permitir, señor ministro, que entiendo que sus asesores quizás le indiquen otra cosa. Pero mi ministro de Fe, el secretario de la comisión, y lo recibió recién hoy en la mañana. Por eso, con las mejores de las disposiciones, pero es para poder entender. En un momento dijimos, los números son números. Todos nos podemos poner de acuerdo cómo suman y cómo restan, pero lo importante es que tengamos las mismas cifras, las mismas bases de cálculo, y entiendo que eso ha sido parte de la discusión. Antes de ofrecer la palabra para una reflexión general, quiero proponerle a los miembros de la Comisión Mixta que podamos dar por aprobados las partidas donde no hubo indicaciones ni materias que fueron indicadas como pendientes. Y voy a preguntar en cada caso para ver si las podemos dar por despachar por parte de la Comisión Mixta, que sería la partida de Presidencia de la República, Contraloría General de la República, Ministerio de Bienes Nacionales, Ministerio Público, SECPRES, y Poder Judicial. Se ofrece la palabra, senador Coloma. Sí, presidente. Es que estaba viendo, hay varios, por lo menos a mí me tocó presidir la primera subcomisión, y en esa primera subcomisión todo fue aprobado con excepción del Tesoro Público respecto a un tema específico que tiene que ver con la partida Bosque Nativo, digamos, el resto fue aprobado. Entonces, no sé si el criterio es aquellas partidas que fueron aprobadas, algunas con modificaciones, pero aprobadas, hay varias que podríamos incluir. Entonces, no sé bien cuál es la lógica para incluir o excluir una u otra. En el caso particular, lo que fue el Ministerio de Hacienda, lo que fue Corfo, lo que fue el Ministerio de la Mujer, lo que fue Subsecretaría de Hacienda o Economía, fueron aprobados. Entonces, a menos que alguien me diga que hay un punto específico, tratemos de tener un criterio común. Es solo lo que le estoy haciendo la consulta. No sé por qué unos sí y otros no. Señor presidente, en estos son ministerios o partidas donde no han habido observaciones ni enmiendas. Perdón. En la mujer, por ejemplo, no hubo ninguna enmienda. En el salario social, ha llegado tampoco el informe a la comisión, porque no quiero entrar en detalle. Estas son las que estamos en condiciones de tratar, que no han sido objeto. ¿No ha llegado el informe a la subcomisión? Hay informes de algunas de las subcomisiones que no están disponibles. Es que y le ofrezco la palabra después, porque hay otros que están pidiendo la palabra para evitar el diálogo. Simplemente vas a ver, presidente. Senador Lagos tiene la palabra. Sería bueno saber cuáles están, nada más que para efectos didácticos. Se le informará, lo va a pedir a la Secretaría. Senador Lagos. Sí, señor presidente. Sin perjuicio de tratar de hacer más expedito y razonable el tratamiento del presupuesto,
y yo comparto el criterio y la propuesta que ha hecho el presidente de la comisión, y atendiendo la inquietud que ha expresado el senador Coloma respecto al tesoro público, yo entiendo que sin perjuicio del tratamiento que se le dio a la respectiva subcomisión, la comisión mixta podría tener la tutela de poder, tranquilo, para poder revisarlo. Entonces, lo que quiero plantear, que si bien su razonamiento puede ser correcto, ocurre que sí tenemos otros miembros del Parlamento de la Comisión Mixta quisieran ver de otra forma el tema del Tesoro Público, ¿ya? Que creo que, y para hablar directo y no darnos vuelta, creemos que amerita un tratamiento más en profundidad, ¿ah? Y sobre todo por la importancia que tiene el Tesoro Público, creo que va a ser un elemento muy central a la hora de poder ver cómo aprobamos el resto del presupuesto. Lo dejo planteado de esa forma, sin perjuicio del presidente, que cuando veamos el tema del Tesoro Público, obviamente tal, vamos a ahondar en esta materia. Pero yo, por eso que queremos darle un tratamiento específico, ¿no? Sin perjuicio que podamos tener, desde el punto de vista de educación, saber cuál es el estado de todos los informes de las subcomisiones. Senador Pizarro, tiene la palabra. Sí. Gracias, presidente. Aprovecho de saludar al señor ministro y al señor director de presupuesto. Bueno, es evidente que cualquiera de nosotros puede solicitar discutir alguna de las partidas si es que tiene algún interés especial en ello. Pero, por lo menos desde el punto de vista nuestro, de los senadores y diputados de la bancada de oposición, nos parece que en algún momento del desarrollo del debate lo que tenemos que hacer es relacionar unas partidas con otras. Por ejemplo, en la comisión en que me tocó estar a mí, todo el tema de innovación, de ciencia y tecnología va ligado en una muy buena parte a lo que hace o no hace Corfo. Y nos llamó de sobremanera la atención el que se hubiera aprobado el Ministerio de Economía, que es un tremendo ministerio, con mucho servicio, y que se hubiera aprobado sin ninguna observación o sin ningún debate mayor. Lo mismo sucede en el tema de cultura, lo mismo sucede en educación, lo mismo sucede en varios de los otros ministerios, en tema del Ministerio del Interior, en salud, en fin. Lo que quiero decir, presidente, es que tal vez sería bueno que está el señor ministro, el señor director de presupuesto, que como él mismo decía, pudiéramos establecer un marco de debate o de diálogo respecto al tema del presupuesto en su conjunto. Y me parece a mí que podemos avanzar, como ha dicho bien usted, en despachar todo aquello que no tenga una mayor inquietud por parte de nadie, que son, entiendo, los ministerios que usted ha planteado, o las partidas que usted ha planteado. Pero, de verdad, la discusión respecto al tema del Tesoro Público tiene que ver con, todos sabemos que los márgenes de manejo que tenemos los parlamentarios respecto de cómo establecer diferencia en el criterio que plantea el Ministerio de Hacienda en el momento de presentar el presupuesto, los márgenes son escasos, son pequeños, y normalmente uno tiene que acudir a esa partida del Tesoro Público que es la que nos podría dar alguna posibilidad de modificar los montos en los casos que al menos a nosotros nos interesa. Y esa es la razón por la cual yo comparto el criterio que ha estado planteando la mesa, y creo que sería bueno, no sé si hacer este debate ya más preciso, una vez que veamos la partida del Tesoro Público, después de despachar estas partidas que no tienen problema. Muchas gracias. Quiero proponer lo siguiente. Hay varios que me han pedido la palabra. Voy a dar la palabra a los 5 o 4 parlamentarios que la han pedido. Después proponer que podamos resolver sobre las partidas que no han sido objeto de debate y proponer un momento de debate general, que es lo que está sugiriendo el senador Pizarro, que parece atendible. Senador Girardi, tiene la palabra. No, en la misma dirección, presidente. Yo estoy muy preocupado porque Chile va a correr el mismo riesgo que Kodak, que Blockbuster, un país que va a quedar totalmente obsoleto y anacrónico. Porque todos los discursos del propio presidente Piñera, yo recomiendo el libro que escribió nuestro ministro Felipe Larraín con el Premio Nacional de Ciencia José Miguel Aguilera,
insisten porfiadamente que el futuro de Chile tiene que ver con la innovación, con la ciencia, y el mundo va para allá, es la inteligencia artificial, son los algoritmos, son los datos, la bioingeniería, la prolongación de la vida, y aquí tenemos una paradoja que el presupuesto de ciencia, que se supone que es lo más importante para transitar a una nueva civilización, no solamente no aumenta, ya Chile tiene un presupuesto que es de responsabilidad histórica de todos nosotros, que es bajísimo, 0,38% del producto, que es una capitulación, que es una suerte de condena, renuncia al futuro. Yo lo que pido es que podamos discutir todos los temas de ciencia que están en distintos ministerios, lo podamos discutir juntos, porque creo que no quiero aquí ser poner esto de una manera tan discrecional, pero yo creo que el presupuesto de ciencia, tecnología e innovación, el tema de la educación superior, son tal vez los temas más importantes que tiene Chile como desafío no abordados. Y yo lo que quiero pedir, presidente, es que se discutan juntos para poder tener una reflexión integral. En cierta manera, lo que decía nuestro colega Jorge Pizarro, y a mí me parece que es tan importante y tan relevante, pero también tal la falta de visión que Chile ha tenido históricamente respecto a esa materia, que yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de un pensamiento distinto respecto a cómo abordar esta materia. Esto, lo que estamos viviendo en el mundo es una carrera contra la obsolescencia. Y yo creo que Chile está obsoleto. Chile es un país anacrónico en su economía, en su sociedad, en su política. Esto no solamente implica la economía, implica todos los ámbitos de la sociedad. Así que yo pido, presidente, si podemos verlo en una sola sesión, todos estos aspectos. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Girardi. Senadora Rincón, doña Jimena. Gracias, presidente. Efectivamente, yo estuve en la primera subcomisión que preside el senador Coloma y hay temas que fueron aprobados, pero tuvieron larga discusión y uno de los temas que tuvo larga discusión donde nosotros hicimos el punto fue este tema, el tema de ciencia y tecnología, tal como le consta al presidente de la comisión, el senador Coloma, y que ha planteado el senador Girardi. Entonces, el punto planteado por usted, presidente, respecto de cuáles demos por aprobado hoy día y no incluir esta, tiene que ver con eso, con que nosotros creemos que cuando un ministro de Hacienda hace una presentación como la que hizo el día que presenta el presupuesto, donde releva el tema de ciencia y tecnología de la manera que lo hace, y nos encontramos después en la subcomisión con una presentación del ministro de Economía en donde se rebaja el tema de ciencia y tecnología, la verdad, amerita una discusión en particular de este punto y no una aprobación inmediata como se está solicitando por el presidente de la subcomisión. Y respecto de los otros temas que pudieron haber tenido aprobación, efectivamente hay debate en torno a esos temas que merecen que lo hagamos en esta comisión mixta, presidente. Por eso nosotros respaldamos lo que usted ha señalado el día de hoy. Muchas gracias. Diputado Pérez. Gracias, presidente. En la misma tónica, existieron en las subcomisiones muchas partidas que no están acá y usted quedó de informar cuál sería el motivo por qué no están. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa fue votado unánime. Unánime. O sea, no hubo ni siquiera observaciones o alguna pregunta de alguien que se le olvidó hacerla, que es entendible. Yo entiendo el juego político, pero si la idea es demorar, entonces, ¿para qué tenemos subcomisiones? Hay muchas subcomisiones que fueron aprobadas por unanimidad. Yo entiendo que pueden haber otras que fueron discutidas, y perfecto, las vemos una a una. Pero las que están por unanimidad y no aparecen en este listado me parece a lo menos extraño. Gracias. Muchas gracias. Quiero reiterar porque creo que el senador Pérez, el diputado Pérez, nos ayuda a perfeccionar el lenguaje. Hay partidas donde se han anunciado indicaciones a la comisión mixta también. Y es por eso que, y eso sí es posible, y por ende la propuesta es de aquellas materias donde aparentemente no hay indicaciones y que podamos despacharlas. Ya le voy a ofrecer la palabra. El diputado Lorenzini quería explicar sobre el tema de defensa, porque entiendo que a él le llegaron sugerencias de indicación. Gracias, presidente. Sí, lo que pasa, para que nos pongamos de acuerdo con lo que decía el senador Coloma, lo que hicimos con el presidente para ver qué partidas era en cuáles no habíamos recibido, porque en las subcomisiones, en la mía donde está defensa, éramos 6 parlamentarios. Puede que los 6 parlamentarios no tuviéramos dudas, pero somos 26 aquí. Entonces, cuando hemos recibido de otros parlamentarios, ¿no es cierto?,
planteamientos, dudas, fuera de la comisión mixta, porque ellos van a votar en las salas respectivas, algunas dudas que parecieron interesantes, que parecieron dignas, ¿no es cierto?, ser conversadas, por lo tanto, esa la hemos puesto como ministerio intermedio. Hay otro ministerio que efectivamente en las propias subcomisiones y también afuera surgieron dudas mucho más profundas, que eso será más al final. Pero eso fue la idea, primero seleccionar aquellos que ninguno de nosotros, porque aquí, por ejemplo, en nuestra comisión se aprobó Contraloría, pero perfectamente alguno de los parlamentarios que está aquí o alguno de afuera puede haber tenido información, datos o dudas que podían nos planteado. Entonces, no solamente corresponde a lo que hicimos en la comisión mixta, también hicimos un análisis de otros comentarios. Entonces, lo que está poniendo el presidente son aquellas que en general no recibimos, ¿no es cierto?, comentarios que hicieran detenernos allí. Esa es un poco la explicación, no es que estemos haciendo discriminación. Y al final, lo más importante, podemos discutir todo o no discutir, es la apertura que ha dicho el ministro de Hacienda. Presidente, que yo quiero resaltar lo que dijo el ministro de Hacienda, supongo que el director de presupuesto, el subsecretario que está ahí, que están abiertos al diálogo, y eso va a ser mucho más fácil la discusión de este presupuesto. Yo espero que en 24 horas estos temas que se van a plantear sean recibidos por el gobierno a través del ministro de Hacienda, como él lo dijo, en esa disposición, y tengamos un presupuesto para todos los chilenos rapidito. Así que gracias, ministro. No es tantos millones de dólares los que le vamos a pedir, algunos otros pasos. Gracias por su oferta, así que mañana estamos listos. Gracias, presidente. Muchas gracias. Por último, en esta etapa, le ofrezco la palabra a Giorgio, perdón, y después Coloma. Muchas gracias, presidente. Sí, además de saludar al ministro, al director de presupuesto, al subsecretario, yo creo que es súper importante en este debate tratar de hacer lo más eficaz y eficiente el trabajo de esta comisión mixta. Por eso yo acojo la propuesta que usted hace, presidente, de que para no tener que abrir todas, que hayan algunas, donde no llegaron observaciones en el distinto trámite, en comisiones que nosotros no estábamos y que después cuando revisamos lo que se aprobó, efectivamente tenemos algunas dudas, las hemos hecho a los presidentes de las distintas de las comisiones de Hacienda. Y por lo tanto, a mí me parece súper razonable que haya el conjunto que presenta usted como algo que podamos inmediatamente despachar. Sin perjuicio que haya, en mi consideración al menos, y tengo que hacer esto presente, que todavía tenemos al debe la respuesta por parte del Ejecutivo con respecto a las contenciones del gasto y con respecto a cuánto efectivamente es el aumento del presupuesto para el aporte fiscal libre de los distintos ministerios, que según los cálculos que hacen los distintos asesores y asesoras de nuestros equipos, no ascendería al 3,2% que ha anunciado el gobierno, sino que más bien al 1,4% o 1,5%. Y por lo tanto, de no resolverse bien esos números, es súper difícil poder decir, ok, démosle con todas estas partidas presupuestarias aprobadas, porque creo que nos merecemos como Congreso de la República una respuesta inicial, previa a aprobar estas partidas con respecto a estas materias. Al menos yo haría ese punto, presidente, porque de lo contrario, si es que lo que se comunica hacia la opinión pública es un número, pero lo que vemos luego de manera agregada son números maquillados que finalmente llevan a un aumento fiscal libre de los distintos ministerios, que es donde finalmente se van a ejecutar los programas el próximo año, que es menos de la mitad de lo anunciado, la verdad es que para nosotros es sumamente difícil poder decir, ok, démosle el beneficio de la duda al Ejecutivo. Así que con toda la buena intención, yo al menos escucharía la respuesta del Ejecutivo para despejar esa duda y posteriormente, por supuesto, darle fácil despacho a todas las cosas que usted propone, que yo estoy completamente de acuerdo, de no haber ninguna observación, y posteriormente entrar, no a revisar las partidas completas, porque sabemos que las subcomisiones avanzaron un montón y que hay temas acotados que probablemente vayamos a ir viendo en cada una de las partidas. Gracias, diputado Jackson. Senador Coloma. Gracias, presidente. A ver, yo creo, mi propuesta es constructiva y positiva, para que no se entienda mal. Primero, yo creo que nosotros tenemos una estructura de trabajo que ojalá la acojamos de la mejor manera, sobre todo pensando en el futuro. Y esto parte por subcomisiones de presupuesto, que estuvimos trabajando y algunas, todas. Yo los vi ahora largas, tratando de ir a fondo en cada uno de los temas. Entonces, yo trataría de validar lo más posible lo que las subcomisiones hicieron, lo que no obsta a que cualquier persona en la comisión mixta pueda pedir que se repita un tema o que se revea una inquietud. Entonces, por eso es que cuando usted planteó los temas que quedaran acordados, yo le pedí la palabra porque la subcomisión que me tocó presidir, quedaron muchos temas acordados que mi impresión es que no van a ser
complejo. Entonces, por eso usted me dio una buena explicación, no había llegado el informe. Yo acabo de consultar a la Secretaría, me decían que el plazo del informe era el día lunes 5, que hoy día, por lo tanto, se están enviando y en todo caso espero que le llegue en los próximos minutos. Entonces, una vez sabiendo cuál es el estatus en cada una de las comisiones, acordemos, mira, aquí no hay problema, y mientras más partidas sean, mejores, porque creo que nos permite concentrarnos además en aquellas que son más discutidas. Y yo también quiero coger lo que plantea el diputado Jackson al final, en cuanto a cuando uno abre una partida, ojalá respecto del tema que es el que importa, o el tema controvertido, el tema que es, porque si abrimos sobre todo, vamos a generar un debate que no va a ir al fondo del tema. Entonces, simplemente, mi propuesta era esperar que estén todos los informes entregados, que me imagino debe ser en los próximos minutos. Ahí vemos, ojalá aprobemos lo máximo posible, y si no, cada uno tiene su derecho a pedirlo, y ojalá, dentro de lo que se pida, el tema de la partida, para no reabrir todo. Es simplemente esa era la sugerencia para validar la tarea de las subcomisiones, porque si no, el próximo año nadie va a ir a las subcomisiones en circunstancias que todo el debate se va a repetir después en la mixta. Ese es el sentido de la propuesta, presidente. Muchas gracias, senador Coloma. Yo he propuesto aquellos en los cuales sé que no hay problemas. En los otros hay problemas. Y quiero solamente decir, porque me lo han indicado diferentes integrantes, y mi responsabilidad es garantizar que todos puedan participar. Quiero dar el ejemplo. Defensa fue despachado en la comisión. Hay indicaciones sobre los gastos reservados de las Fuerzas Armadas. Y por ende, esa partida no la podemos dar por como fácil despacho. La idea es ir viendo, estoy proponiendo el 20% de las partidas, el que las podamos sacar de inmediato. Esa es la propuesta. Y por ende, quiero proponer nuevamente de que podamos dar por aprobado las siguientes partidas. Y quiero recordar que en otros años estas partidas eran motivo de tremenda polémica. Presidencia de la República. Sí. Entonces, quiero decir, estamos tratando de generar un clima para un debate. Pongo en votación la partida de Presidencia de la República. ¿Habría acuerdo en aprobar la partida de Presidente de la República con unanimidad? Acuerdo con 13 votos. Aprobado. 13 votos. Hay 13 integrantes de la Comisión Mixta presentes en este momento. ¿14? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Senadora Jiménez, órdenes. Senadora, órdenes. Senadora, ¿usted está reemplazando a la senadora Muñoz? Entonces, no, son 3 solo votos. 14. Aprobar la partida de Interior, la partida del Poder Judicial. 14 votos. Partida Poder Judicial. ¿Habría acuerdo en aprobar por unanimidad? En votación, la partida del Poder Judicial. Acuerdo unánime. En votación. Aprobado. Partida Contraloría General de la República. Presidente, coloca en votación la
partía Contraloría General de la República. ¿Habría acuerdo en aprobarla? Ofrece la palabra. ¿Se les parece? Aprobado. Hay un voto más que es del senador Sandoval, que está reemplazando al senador García Huidobro. Traigan la reemplazo antes de... Llegó acá. ¿Digo? Por eso me están diciendo. Llegó acá. 15 votos. Ministerio de Bienes Nacionales. En votación. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. En votación. ¿Se les parece la misma votación? Con igual votación, 15 votos. Aprobado. La partida del Ministerio Público. La palabra. Señor Presidente, yo como Presidente de la Comisión del Ministerio Público... Diputado Ortiz, tiene la palabra. Disculpe. ¿Ahora sí? Ya. Señor Presidente, señor Ministro, señor Subsecretario, Director de Presupuesto, todas las autoridades pertinentes, senadoras, senadores, diputados y diputadas. Yo como Presidente de la Tercera Subcomisión, que me toca dentro de las 6 partidas, mi Poder Judicial, que ya lo aprobamos, y ahora viene este Ministerio Público, quiero dejar aquí en el acta lo siguiente. En el Ministerio Público discutimos un tema en que quedó dando información coordinada el Ministerio Público con la Dirección de Presupuesto después que discutamos esto, que es una posible indicación de un tema que se tocó profundamente, que es el tema... que tiene que ver con la Defensoría, que son unos cargos. Eso se va a discutir. Entonces, yo lo que quiero dejar estampado aquí, y hay otro tema igual en el Poder Judicial, yo voy a dar la aprobación a las dos cosas, pero esto no significa que se inhiba uno en el instante cuando termine el informe de los 26 a la Cámara de Diputados, que insistamos algunos con el Ejecutivo y con el, y naturalmente nos dé el patrocinio. Tenemos claro que cualquier gasto, aunque sea mínimo, tiene que tener el patrocinio del Ejecutivo. Y cuando vimos los dos temas eso, yo les demostré que eran cosas mínimas. O sea, te estoy hablando en cada uno de esos un financiamiento de 7 millones de pesos, a ese nivel, para que no se asuste la Dirección de Presupuesto, que seguramente le informó a usted. Entonces, yo lo que quiero dejar estampado, no quise hacer problema para aprobarlos por unanimidad, pero nosotros vamos a insistir solicitando el patrocinio del Ejecutivo en el instante cuando vaya a la Cámara de Diputados. Tanto Ministerio Público como Poder Judicial, que son dos temas. Perdón, quiero tratar de precisar perfecto las actas. Tiene que ver con la Defensoría. La Defensoría, exactamente. Que entiendo, para solamente que me corrijan, está en la partida del Ministerio de Justicia. Ah, no, perdón. Eso está en el... Pero también, no está en votación todavía. No, me equivoqué en eso, tiene razón, que también es de mi subcomisión. Por eso que no está aquí, que es un tema. Pero también en el Ministerio Público hay un tema chico en que se planteó el tema y quedaron de la respuesta después de este informe, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, que son los consejeros técnicos. ¿Estamos? Yo no quiero dejar aquí estampado eso, porque estamos dentro de nuestras atribuciones. Nosotros la única atribución que tenemos es rebajar las partidas. Y naturalmente, para cuando haya aumento, solicitar el patrocinio. Eso lo voy a hacer yo. Vamos a hacerlo con un grupo de parlamentarios de una vez que aprobemos. Yo no quiero interferir en este caso los plazos para cumplir con lo que la, nuestras tareas que tenemos. Tú tienes razón, lo otro es del Poder Judicial, que cuando lo veamos lo vamos a tocar también. Si es del tema de los consejeros técnicos, sí. Entiendo que lo que corresponde es que dejemos pendiente la partida del Poder Judicial en ese caso hasta que llegue la indicación, porque prefiero que efectivamente hagamos todo, la máxima parte del trabajo en la comisión mixta, y no dejar cosas pendientes. Entonces, A ver, nosotros no dejamos cosas pendientes. Las 6 partidas... Me refiero al Ejecutivo, si nos traen la indicación ahora. No, es que la verdad es que el Ejecutivo, que en ese instante estaba, no el director de presupuesto por razones obvias, sino que sus representantes, quedaron de estudiarlo
una vez que se fuera el informe a la sala de la Cámara de Diputados. Yo prefiero aprobarlo ahora y cumplir, porque yo trato siempre de cumplir las palabras. Y resulta que hubo una discusión muy amplia, entre paréntesis. Aquí se ha tocado un tema muy de fondo, ¿eh? Las subcomisiones cumplen su rol. Y al menos la subcomisión nuestra, normalmente en las seis partidas, habían a lo menos entre 20 y 25 diputados, senadores, que no son miembros titulares, pero tenemos derechos todos, aunque no seamos miembros titulares de estar en las comisiones. Pero esos temas se discutieron. Yo prefiero que ya está aprobado, presidente, y vamos a insistir en el momento pertinente, que son los consejeros técnicos. He dicho. Y yo estoy de acuerdo con el Ministerio Público que se apruebe. Muchas gracias. Le pido al Ejecutivo que tome nota, a ver si quizás en el transcurso de la comisión mixta, si llegan con la reflexión que se planteó la subcomisión sobre consejeros técnicos, que lo podamos abordar. La parte del Ministerio Público está despachada. Unánimemente. Aprobado por unanimidad con 15 votos, presidente. Y está, por último, la partida solicitada de la Secretaría General de la Presidencia. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. En votación, la partida de SECPRES. ¿Habría acuerdo? Acuerdo de unanimidad con 14 votos porque se ausentó el diputado Pérez. Aprobado. De acuerdo a lo propuesto por el senador Pizarro y otros, quiero ofrecer la palabra para el debate un poco más general. Se han planteado temas de dos naturalezas. Una, la planteada por el diputado Jackson, respecto a las cifras, que tiene que ver con cifras que no calzan a juicio integrante de la Comisión Mixta, de algunos integrantes de la Comisión Mixta, así como el debate más general sobre los 8 o 9 puntos que están dando vuelta en el debate de esta ley de presupuesto. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Sí, es sobre el tema general. Tenemos los dos temas. Uno son de las cifras. Sí, yo ya hice que tiene que ver con las bases de cálculo, que son distintas según el análisis de alguno de lo que se usó para calcular el reajuste versus lo que han sostenido algunos, que es la base que se utiliza para hacer el cálculo de ir reduciendo el déficit. Se ofrece la palabra para quien quiera plantear el punto. Ejecutivo. Presidente, la discusión, yo creo que nosotros hemos clarificado esto en este tema de la base de cálculo. Hemos enviado algunos documentos. Pues sin perjuicio de eso, y en el buen ánimo también, yo me hago cargo de explicar nuevamente cuál es una forma de entender, de entender bien lo que se ha planteado ahí. A septiembre de este año, estas son cifras duras, se ha ejecutado el 70,4% de la ley inicial. Esto ya es una cifra que se ha dado a conocer. Entonces, si nosotros, en lo que resta del año, utilizamos como una estimación lo que ocurrió en 2017 y 2016 respecto de la ejecución presupuestaria, nos lleva a que la cifra correcta es la que hemos planteado en el presupuesto, en el informe de finanzas públicas, en las proyecciones que hemos hecho en conjunto con la entrega del presupuesto, es decir, llegamos a un 3,3% de expansión en el gasto 2018 y a un 3,2% de expansión, por tanto, en el gasto 2019. Quiero, para entender esta discusión, no estamos discutiendo aquí, porque la cifra, lo que el presupuesto está presentado, ¿no es cierto?, en pesos, ¿no? Entonces, no estamos discutiendo los niveles, aquí estamos discutiendo cuál es el incremento. Y para el incremento necesitamos conocer cuál es
la ejecución efectiva. Como en este momento no tenemos ejecución efectiva, porque no ha terminado el año, nosotros hacemos la mejor estimación que tenemos de esa ejecución, tomando en consideración lo que ocurrió en los años 2016 y 2017. Al hacer ese ejercicio, llegamos a que la expansión que contempla el presupuesto 2019 es precisamente de 3,3%. Y por tanto, considerando los niveles sobre esa ejecución, los niveles 2000 en el presupuesto 2019, considera una expansión real de 3,2%, presidente. Eso es una manera de entenderlo. Por lo tanto, las cifras no son considerando una ejecución de 100%, rara vez se ejecuta el 100%. Y es nada más que yo los invito a mirar lo que ocurrió en los años 2016 y 2017 para darse cuenta que la ejecución de 100% es algo muy infrecuente. Gracias, diputado Jackson. Sí, presidente, preguntarle al ministro por su intermedio si es que esta metodología es algo nuevo o es algo que se ha hecho regularmente, y la comparación en particular con la medición del déficit estructural no se comprende por qué va desasociada y es una metodología distinta a la de una proyección del gasto. Uno entiende que, como nos dijo el Ejecutivo en las distintas subcomisiones, que la base de cálculo era con los reajustes hechos durante esta administración, es decir, los distintos decretos de modificación presupuestaria o reasignaciones presupuestarias, pero no así con la proyección de ese gasto. Entonces, creo que quede muy claro con respecto a la metodología que se ha usado de manera más bien histórica o más bien tradicional, si es que esto es una innovación en la base de cálculo o si es que es comparable de manera precisa y exacta con el aumento de presupuesto que se ha hecho años anteriores. Eso yo creo que todavía no queda muy, muy despejado. Muchas gracias. Presidente, nos gustaría hacer una... Yo quiero decir lo siguiente. Sí. Nosotros, cuando partió el debate, cuando se presentó el proyecto, el senador Montes en su momento pidió que pudiéramos tener claridad en lo que era la metodología para calcular la base con la cual íbamos a hacer el análisis de los reajustes. Se le pidió por su intermedio al director de presupuesto que nos hiciera presupuesto 2018 más leyes especiales menos reajustes 1, 2, ahí está el debate, y donde llegamos a una cifra y después el problema era que no está en la moneda del mismo año y eso se corrigió y se generó una base de cálculo, pero después, según los análisis que se han hecho, cuando se quiere proyectar lo que es el cierre o la reducción del déficit o los niveles de endeudamiento, cómo vamos a calcular aquella otra dimensión que está en el debate presupuestario, se ha usado otra base de cálculo. Y entiendo que eso ha sido parte del debate. O sea, es solo para recordar, alguna información recibimos, pero de esta segunda parte no recibimos toda la información. Señor ministro. Presidente, antes que conteste el ministro, para sumarme la... Si le permite, senador Lagos, tiene la palabra. Es que ayudaría mucho, ministro, que creo que se hace un esfuerzo para explicarle cuál es la duda que tenemos. ¿Ya? O, entonces, si usted pudiera ser bien pedagógico en esto, ¿ya? O su director de presupuesto, para tener claro, cuando hablamos de la base sobre la cual comenzamos, se despejó que no es el presupuesto del 2018. ¿Ya? Hubo unos decretos en abril y mayo que generaron ruido por otras razones, pero entre que otros efectos tenía decir voy a ajustar. Y eso yo entiendo que también se incorpora en la base. Pero usted agrega un elemento ahora que dice, mire, pero nosotros hicimos como hicieron otros gobiernos, con lo cual implícitamente lo que quiere decir es que lo que se está haciendo, sea bueno o malo, como lo hicieron los otros gobiernos, hay que darlo por acertado, que es que se toman las proyecciones del 2016 y 2017. La pregunta que se está haciendo es, una, es si eso es, siempre se ha hecho así, o si no hay una novedad, que creo que fue lo que señaló el diputado Jackson. Yo le quiero agregar lo siguiente, si usted podría aseverar de que ese mismo criterio de metodología es lo que utiliza el gobierno de Chile
para dar a conocer cuáles son sus proyecciones y sus metas en términos de déficit estructural. ¿Ya? Si son exactamente la misma metodología. ¿Ah? O sea, si la base es la misma. Porque eso sí que es importante como lo leen afuera. ¿Me explico? Porque uno puede tratar de hacer la figura de que domésticamente voy a aplicar un criterio para ver cómo cambia el presupuesto y la base, pero la otra es que tratando de hacer la misma metodología, después la cambio porque afuera me van a decir, no, pues mi amigo, usted no está cumpliendo con la meta o no está haciendo un esfuerzo. Entonces, no es lo mismo partir con una base más arriba que una base más abajo. Porque claro, si parto una de más abajo, cualquier gasto presupuesto va a ser mayor por definición. Si en vez de partir en 100, parto en 80, ya gané 20. Pero si hago eso, significa entonces que parto desde el punto de vista del déficit estructural, de la convergencia que tiene que haber en el futuro, me estoy poniendo en la meta más exigente. Entonces, eso es lo que estamos tratando de dilucidar. No digo que haya un error, digo que hay poca claridad para partir de la buena fe. Entonces, muy importante la separación del ministro de Hacienda de Chile en la reunión de presupuesto, de que lo que se está firmando como metodología es válido para ambos propósitos. ¿Cuánto crece el presupuesto en Chile? ¿Poquito o mucho? Y al mismo tiempo, entonces, si nos alejamos o nos acercamos de las metas anunciadas en materia de convergencia para ir reduciendo el déficit estructural o ajustándonos al balance, a la regla del balance estructural. Eso es un poco la duda que tenemos, porque eso nos asalta la inquietud, que tal vez se usan dos criterios distintos. Todos son explicables por sí mismos individualmente, pero la gracia es que sea una sola, la explicación. Y que yo creo que puede tener efectos distintos. Ministro, tiene la palabra. Entonces, yo entiendo, para precisar, yo entiendo que está bien que se haga la proyección 2018, ¿no? Pero se tiene que usar para ambos casos. Para el balance del 2018 y el crecimiento 2019, uno usa una base similar. Entiendo que eso es parte de la interrogante que está sobre la mesa, ministro. Presidente, sí, yo creo que para aclarar este punto, porque al final lo que creo que va a importar más que es que si la proyección se condice con lo que estamos proyectando, es decir, si nuestra proyección es certera o no. ¿Ya? Y es por eso que nosotros tomamos como base, ¿no es cierto?, ley inicial más leyes especiales que han sido aprobadas posteriormente al presupuesto, o diferencias que existen con las estimaciones que se hicieron al momento de mandar, porque hay que recordar que el presupuesto 2018, la ley de presupuesto 2018 es aprobada, ¿no es cierto?, durante el mes de noviembre del 17. Entonces, después de eso, hay desviaciones respecto de esas estimaciones que se incorporan. Entonces, ley inicial más leyes especiales más diferencias que hay en partidas que son importantes respecto de lo que había sido proyectado, menos, en este caso, medidas de contención de gasto, ¿ya?, que fueron aplicadas y que han sido explicadas largamente, ¿no es cierto? Y eso constituye nuestra base. Ahora, lo que estoy diciendo es que ya a noviembre de este año, ya bien entrado noviembre, no estamos ya en la situación de mediados de septiembre, sino ya acercándonos a noviembre, nosotros tenemos una estimación que respecto de lo que está ocurriendo en materia de ejecución. Entonces, nosotros tendríamos dos opciones: hacernos los lesos respecto de esta estimación o incorporar esta estimación de acuerdo, no decir, mire lo que hicieron el año 2017. El 16 y el 17 lo que estamos haciendo, presidente, es tomar lo que ocurrió en materia de ejecución, habiendo tenido una ejecución ya con el dato a septiembre. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, me gustaría que esa es como la base de lo que tenemos. Me gustaría que complementara el director para ver si puede dar todavía más claridad a este punto para ser preciso respecto a la base. Ahora, la otra alternativa es decir, miren, sabe que no vamos a hacer ninguna corrección por materia de... Nosotros pensamos que no es razonable hacernos los lesos a esta altura del partido con una ejecución de 100%. Y decir que vamos a tener ejecución de 100%. Entonces, creemos que lo más realista
Lo que podríamos hacer es decir, ¿sabes? No, no me meto en la discusión de ejecución. Pero sí me meto en la discusión de ejecución. Voy a hacer mi mejor proyección. Y para eso tomo lo que ocurrió en los años 16 y 17. No por tomarlo como la verdad revelada, pero para tenerlo como un antecedente para hacer mi mejor proyección. Ahora, insisto en un punto, presidente, de que al final del día, cuando tengamos la ejecución final del presupuesto, los ingresos efectivos, vamos a ver si estamos bien en nuestra estimación o no estábamos bien, porque al final las proyecciones se hacen para tratar de apuntarle a la variable que estamos intentando predecir, ¿no es cierto? Entonces usted dice, mire, no me parece, hay dos criterios, me parece o no me parece que lo haga esta corrección ya a mediados de noviembre. Me gustaría que pudiera complementar. Sí, ministro, yo quiero insistir, ¿por qué es tan importante tener una metodología común? Es porque se puede llegar a doble incrementos. Y eso es poco serio para el trabajo de un país que ha hecho esto de la mejor forma posible. No, disculpe, con los números, con el director de presupuestos concordamos días atrás, los números son números. Si van a usar la proyección del 2018, tiene que usarse para todo de una misma metodología para evitar cálculos y que pasa a nuestro juicio en la partida del Ministerio del Interior. Hay un incremento doble ahí, de cómo se hizo. Entonces, es para explicar la metodología, en eso estamos, no es con ningún ánimo ofensivo que yo digo serio, es para tener una cierta rigurosidad. Señor director. Gracias, presidente, por su intermedio. Voy a tratar de explicar. La primera cosa es que estamos... El dato 2019, ahí no tenemos ninguna discusión, ¿no es cierto? El dato 2019 lo único que hicimos es aplicar las proyecciones de ingresos 2019 y dada la meta obtuvimos un cierto nivel, ¿no es cierto? Y en eso no está la discusión, que yo lo que entiendo, por lo tanto, lo que quiero decir es que en ese sentido el gasto compatible con meta para el año 2019 está fijo de acuerdo a esos ingresos y por lo tanto está determinado. Significa que el nivel de gasto para el año 2019 no está en cuestión, ¿no? Ahora, yo entiendo la pregunta que hacen ustedes, que ustedes están preguntando ahora sobre 2018, ¿no es cierto? Eso es lo que están tratando de preguntar. Y aquí su pregunta, presidente, creo que sí, igual es adecuada en el sentido que usted dice esto, creo también lo dijo el diputado, se hace siempre así, no se hace siempre así. Mire, yo me... revisé varios discursos hacia atrás de distintos presidentes y la verdad que a veces cuando se hace el anuncio se hace con respecto a lo que nosotros llamamos ley contra ley, es decir, lo que sería ley 2019 en este caso versus la ley 2018, o hay otras veces que se hace ley versus ejecución, que ambos casos se han hecho, ¿ya? Entonces, por lo tanto, en ese sentido... Y la verdad que yo creo que eso, más allá del signo político del presidente, no creo que eso es lo que está en discusión, ¿ya? Entonces, dicho eso, que un poco la pregunta que ha surgido acá, bueno, cuando uno mira el informe de finanzas públicas, efectivamente aparecen para el 2018 dos números, ¿cierto? Un número que tiene un crecimiento de gasto más alto para el 2018 y otro número que tiene un crecimiento de gasto un poco más bajo, ¿ya? El dato que tiene el crecimiento número más alto lo que hace es que está incluyendo las presiones de gasto que en algún momento nosotros expusimos acá, ¿no es cierto? Y no quiero meter para nada, no quiero meter en ese tema, estoy solamente tratando de explicar. Ahora, cuando nosotros ocupamos ese número con las presiones de gasto, también lo que suponemos es que se ejecuta todo el presupuesto, porque en la práctica eso es lo que nosotros, entonces, por lo tanto, como que tuvimos el presupuesto más esas presiones, eso nos lleva al 5-1, ¿ya? El otro número, que es el número del 3-3, en la práctica lo que hace es que está mirando ley contra ley, ¿ya? Ok, dicho eso, la pregunta, yo creo que es lo que ha tratado de explicar el ministro, a nuestro juicio hoy en día, ¿cuál es el número más correcto? ¿Ya? Y también, ¿por qué yo creo que era importante poner ambos números? Porque cuando nosotros hicimos este informe, ¿no es cierto? Y nosotros estamos entrando a finales de septiembre, ¿eh? Por lo tanto, cuando nosotros lo hicimos, todavía no teníamos toda la información de cómo iba a ir esta, sobre todo la ejecución del gasto, cuál iba a ser la mejor proyección de gasto que íbamos a tener para 2018. Lo que ha ocurrido es que efectivamente el gasto se ha tendido a desacelerar un poco en los últimos trimestres. Y eso significa que el crecimiento de gasto en el último dato de septiembre, que se publicó de hecho el miércoles pasado,
o el martes pasado, no estoy seguro, miércoles o martes pasado, lo que se observa es que el gasto está creciendo al 2,4% real, 2,4% real, ¿ya? Entonces, efectivamente, hemos tenido una desaceleración del gasto público. Ahora, dicho eso, la pregunta es, bueno, entonces, con ese 2,4, ¿cuál será nuestra mejor proyección a final de año? ¿Será el 3,3 que estamos hablando para el 2018 o será el 5,1? Nos da la impresión, y eso es lo que trata de explicar el ministro, es que, dado ese 2,4, que corresponde a un 70,4% de la ley inicial, si ocupamos los parámetros que han ocurrido en los dos años anteriores, deberíamos estar más cerca del 3,3 que del 5,1. Esa información, obviamente, nosotros no la teníamos en el momento que nosotros hicimos el informe de finanzas públicas, porque obviamente el informe de finanzas públicas tiene un cierre estadístico que es mucho anterior a lo que nos permitía saber cuál era, por lo tanto, cuál era el cierre, cuál iba a ser la mejor predicción de gasto. Hoy día sí, nosotros creemos que estamos más cerca del 3,3, que es justamente, presidente, el número que se le ha desglosado, que se le ha entregado, y creemos que esa va a ser la mejor predicción de gasto. ¿Okay? Ahora, eso significa, entonces ahora la pregunta siguiente es qué es lo que pasa con el déficit estructural para el 2018. ¿No es cierto? Porque si tenemos efectivamente un nivel de gasto un poco menor, el déficit estructural podría ser menor, sí, podría serlo, pero va a depender qué es lo que ocurra efectivamente con los niveles de ingresos. Y esto es bien crucial porque, bueno, sabemos que dentro de nuestras proyecciones, nosotros teníamos proyecciones de cobre, ¿no es cierto?, que fuimos de alguna forma disminuyendo el precio del cobre a través del año. Nosotros partimos en junio con una proyección de cobre de 312 centavos, la disminuimos a 300, pero eventualmente, dado lo que está ocurriendo con el precio del cobre, podría ser incluso menor. Entonces, por lo tanto, cuánto va a ser el déficit estructural va a depender también, para el 2018, va a depender también de qué es lo que está pasando con los ingresos de aquí a final de año. Pero haré explicado. ¿Pero en materia de gasto cuál usan para el déficit estructural? ¿Qué cifra usan? Senador Lagos está pidiendo la palabra. Se ofrece la palabra al diputado Núñez, después al diputado Jackson. Bueno, yo creo, presidente, que es muy importante tratar de ponernos de acuerdo o dejar claras las posiciones si no hay acuerdo en esta materia, porque es un tema, obviamente, de transparencia en términos de qué es lo que le estamos diciendo a la ciudadanía, o sea, cuántos son los aumentos reales o no, y qué demandas o problemas tal vez no van a tener los recursos para ver satisfechas sus soluciones. Entendemos que siempre los recursos son escasos, pero hay que tener claridad realmente cuánto es lo que pone el gobierno sobre la mesa. Y en ese sentido, presidente, el director lo escuchaba, decía que ellos han calculado, nos dijo el gobierno, muy claramente las proyecciones de ingresos 2019. Pero la verdad es que yo sigo con la duda de la pregunta que le hice en la comisión mixta pasada. Sería también importante para nosotros como diputados y senadores, sobre todo para quienes votamos, por ejemplo, una reforma tributaria el año 2014, saber cuáles son los ingresos que este gobierno va a disponer el año 2019 que provienen de la reforma tributaria que aprobamos en el 2014. Yo creo que eso, la dirección de presupuesto, es su deber calcularlo. Yo no le estoy pidiendo un favor. Hace 3 semanas atrás se lo pedimos, hasta ahora a mí no me ha llegado la información, y yo creo que esto es profundamente necesario por transparencia. O sea, este gobierno va a tener más recursos que el gobierno anterior porque se aprobó una ley que le da más recursos al Estado. Y nosotros queremos saber, ¿esa expectativa se está cumpliendo? ¿Esos recursos son efectivamente acá, si no van a cubrir deuda? Entonces, creo que es muy importante, presidente, porque en la misma línea de esta inquietud de cuánto es el aumento real, es también poner certeza de dónde vienen los ingresos. Y desde ese punto de vista, director, yo le pido que se haga un nuevo esfuerzo, porque a mí por lo menos no me ha llegado esa respuesta que le pedí hace 2 o 3 semanas atrás. Gracias, presidente. Diputado Jackson. Sí, presidente, por su intermedio, solicitarle al ministro, aunque suene insistente, un poquito más de claridad, porque creo que las dos preguntas, tanto si es que había esto era una innovación, como si es que se va a considerar la misma metodología, es decir, la mejor proyección de gasto para lo que es el cálculo del déficit estructural y, por lo tanto, para cumplir la regla del balance estructural, no queda claro. Ha sido ambiguo. ¿Y por qué esto es importante? En términos políticos, porque cuando hablamos de gasto público que puede transformar la vida de las personas y puede permitirnos, como Estado, poder hacer que las personas tengan mayor acceso al bienestar material, pero también en muchos niveles, cuando uno comunica que hay un gasto mayor, eso deja menos margen a la discusión parlamentaria con respecto a la posibilidad de mayor gasto. Es decir,
comunicar un aumento mayor inhabilita mayores posibilidades de gasto, ¿no? Uno dice, mira, ya es muy alto, no puedo seguir aumentándolo. Ya, por lo tanto, el comunicar la mayor cifra posible deja menos margen a la oposición, al Congreso puede ser oficialismo u oposición, a exigir más recursos de algo, porque está la excusa de que el gasto ya está siendo muy alto, a pesar de que este haya sido comunicado un 3,2 en un año que supuestamente vamos a crecer un 4,1%. ¿Ya? Eso por un lado. Y por otro lado, cuando uno comunica un déficit menor, ¿ya? Uno puede habilitar más gasto, porque significa que hay menos presión sobre las arcas fiscales, por lo tanto podría gastar más. ¿Qué es lo que está haciendo este gobierno? Está queriendo, que por lo que nos comunican, quedar en dos posiciones que son contradictorias, ¿ya? Que apuntan en direcciones contrarias. Por un lado, con una base, ¿ya? Con una base de cálculo menor, decir que su gasto es mayor, por lo tanto decir no podemos gastar más. Y por otro lado, con otra base de gasto, que es mayor, decir, estamos demasiado en déficit y por lo tanto no podemos seguir gastando más. Esas dos posturas son contradictorias, presidente. Por lo tanto, lo que le pedimos al gobierno acá es que tome una única postura y que nos entregue un informe, ojalá mañana, si no pasado, pero antes de que despachemos esto a las dos cámaras, donde ocupe la misma base, la misma proyección, la mejor proyección que tengan para calcular tanto déficit y por lo tanto cómo vamos a cumplir con la regla del balance estructural, como también para el presupuesto. ¿Ya? De lo contrario, es absolutamente absurda la discusión que estamos teniendo y el gobierno, con fines comunicacionales y por tanto quizás políticos, ocupa dos criterios técnicos distintos, lo cual a mí me parecería un pésimo precedente. Un pésimo precedente, y yo al menos quisiera que, si es que el gobierno tiene que desmentir estas diferencias entre las dos metodologías, que nos dijera cómo propone corregirlo. Yo esperaría que, si es que, dándole el beneficio a la duda, que si es que el miércoles pasado ya sacaron el otro informe, bueno, entonces que corrijan a ese momento, y entonces que también corrijan por inflación, porque la inflación desde marzo no ha parado de subir. Entonces que en vez de 3% como supuesto pongan 3,1%, que es la última cifra que tenemos de septiembre, y ahí todo el presupuesto vamos a ver que en términos reales crece menos. Entonces que podamos comunicarle a la ciudadanía con los mismos números. Pero ocupar dos criterios distintos para quedar bien con dos públicos distintos, para restringir la posibilidad que tenemos como Congreso de habilitar más recursos para el bienestar de las personas, a mí no me parece. Y es un pésimo precedente que en toda la discusión de las subcomisiones mixtas no hayamos tenido los datos con claridad. Y le agradezco de antemano a todas las y los asesores que nos permitieron ver cómo esto era absolutamente contradictorio, porque no era fácil de verlo. Así que esperamos que el gobierno aquí nos pueda dar una respuesta un poco más sólida que lo que nos han entregado hasta ahora. Senador Lago, está pidiendo la palabra. Yo no voy a repetir lo que mi intervención anterior, pero yo escuché atentamente tanto al ministro como al director de presupuesto y siento que no tengo una respuesta clara que diga que se usa el mismo criterio y la misma base de gasto tanto para ver el tema del presupuesto como el tema del balance estructural. ¿Ya? Y yo sé que esto es delicado, porque una cosa es lo que nos decimos entre nosotros, en nuestra arena política tradicional, y otra cosa es también lo que se dice hacia afuera, que están viendo entonces las cuentas públicas chilenas. Entonces yo creo que es bien importante, y tal vez como se señaló, tener la posibilidad de contar con un informe a la brevedad, que diga por escrito, con blanco y negro, con un timbre, que diga, mire, esta es la base de cálculo, este es el gasto, estos son los ingresos, actualizados. Yo valoro el esfuerzo, la sinceridad del director de presupuesto, que dice, mire, con respecto a septiembre era una realidad, que además los datos de ejecución de julio a agosto seguramente, ya, y ahora tenemos otra realidad, bueno, tratar de incorporarlo. ¿Y por qué razón? No, yo no pretendo cambiarle el monto del presupuesto, y entre paréntesis, no estaba en duda, señor director, por su intermedio, si es compatible o no la meta de gasto con ingresos. O sea, no estaba en discusión ahora en esta oportunidad, al menos. El tema era otro, ¿ya? Lo otro no lo estamos discutiendo. Pero sí es bueno saber entonces de qué holgura estamos hablando y cuáles son los esfuerzos reales del crecimiento del presupuesto y qué le decimos entonces a aquellos que nos ponen nota en Wall Street, en Nueva York, respecto al balance estructural de la economía chilena. Y eso creo que es importante, tener la misma base. Eso es lo que hemos planteado con toda tranquilidad, sin alterarnos, porque creo que es bueno saber. Si pudiéramos tener un documento, y ojo, tal vez hay que afinarlo y bueno, se verá. Y no estoy diciendo que esto si se hizo en el pasado sin mucha fineza, no, tampoco lo excuso, sino que no se abordó su oportunidad. Pero hoy día sí saltó la duda. ¿Y por qué saltó esta duda? Porque nunca nos había ocurrido, y eso es lo que genera a veces el anticuerpo o la situación incómoda, es que nunca había ocurrido, que en un cambio de administración se cuestionara tan severamente la forma en que se confeccionó un presupuesto
y la forma en que se abordaban los gastos, comillas, las presiones de gasto, como en un Ministerio de Salud, por ejemplo, y que se trató de hacer ver que eran gastos comprometidos que no estaban financiados, después hubo que desdecirse, pero generó un clima. Entonces, si alguien quiere instalar el clima, ¿da?, de los gastos comprometidos, confundidos con presiones de gasto, ¿ya?, y los ingresos y el desfinanciamiento de las cuentas públicas, y que hay que hacer un ajuste en abril, bien. Entonces ahora queremos claridad en las cuentas para no tener ese debate ni en ni en abril próximo, ni en el cambio, futuro cambio de administración. Y eso lo dijimos, perdón, en las subcomisiones que yo asistí, este tema lo planteamos recurrentemente. Muchas gracias. Yo entiendo que este debate es el que generó dos cifras sobre cuánto aumentaba el gasto, cuánto aumenta la inversión, porque estamos dando vuelta en dos cifras, y cómo queda el balance estructural. Yo creo que está hecho el punto y que podamos tratar de resolverlo en las conversaciones en los próximos ratos. Nosotros estamos citados a la 1:30, hasta la 1:30. Deberíamos entrar en la discusión general que planteó el senador Pizarro, que tiene que ver con el problema más global que hay en la discusión de presupuesto, para ver cómo los abordamos, donde se planteó tanto el tema del Tesoro Público, temas de educación, temas del Ministerio de Cultura, los temas de innovación, temas de infancia. Son los 7 u 8 puntos que se le ha transmitido al gobierno. No sé si alguien quiere hacer el planteamiento global o lo reservamos para después. Ofrezco la palabra. ¿Hacemos el debate después? Yo invitaría, si alguien quiere introducir el debate ahora, tenemos media hora para ir avanzando, que creo que se podrá continuar la tarde. Tenemos invitado al ministro de Interior, que tenemos invitado como a las 3:30, y uno de los temas que queremos hacer en el debate es ir de inmediato, poner como próxima partida a discutir y votar, es el Tesoro Público, para que iniciemos el debate con la partida del Tesoro Público, para que de esa forma podamos globalizar de una vez el esfuerzo que queremos hacer. Se ofrece la palabra. Señor Lago. Sí, no sé si lo más adecuado es comenzar a verlo ahora, porque eso va a quedar trunco, creo yo. ¿Ya? En todo caso, deduzco de sus palabras que usted está planteando tener una discusión luego sobre la partida propiamente tal de Tesoro Público. ¿Entendí bien, señor presidente? El senador Pizarro había planteado, discutamos la partida del Tesoro Público y asociado a ello los problemas que están vinculados a unos 6 o 7 temas, que son cultura, innovación, educación superior, regiones, que ahí hay un tema doble, que son los temas de infancia, hay temas, después son de otra categoría, pero en interior en general, regiones y subdere, hay un tema menor que Transantiago, hay algunos temas que son, yo quiero ponerlo en dos categorías, pero son los temas genéricos que están dando vuelta, que se le fue comunicando de los debates de las subcomisiones al señor director de presupuesto. Eso, lo que se quiere es ver si podemos hacer en su conjunto. Si quieren, dado la hora, podemos suspender y comenzamos a las 3. Sí, me parece. Comenzamos a las 3 el debate. Sí. Bueno, 15:30, listo. Sharp. Sí, me parece, ¿no? No se puede suspender y no hay necesidad de unanimidad. No vayamos los temas reglamentarios, ya somos antiguos en esto. Si les parece, suspendemos la sesión hasta las 3:30.